Senyor Iglesias, vostè té enterrat en esta fosa un familiar. Què suposa per a un familiar com a vostè l'inici d'aquestes exhumacions? Bona vesprada, Vanessa, moltes gràcies. Bueno, ha sido un día muy emocionante y también difícil. Hoy han abierto una fosa en la que al parecer está el hermano de mi abuela. Es muy doloroso que mi abuela haya muerto ya y no haya podido estar aquí y que no tuviera la oportunidad en vida de encontrar los restos de su hermano asesinado y de darles la sepultura digna que merecía. Esta no es una historia personal, esta es la historia de millares de españoles y todavía queda mucho por hacer y bueno, pues para mí es muy emocionante estar ahora muy cerquita del muro donde fusilaron a mi tío abuelo y donde fusilaron a millares de personas que lucharon por una sociedad más justa y que defendieron la democracia. ¿Considera estas exhumaciones, juntamente con el anuncio fet pel govern de exhumar las restes de Franco per al 10 de juny, como medidas suficientes para recuperar la memoria histórica del país? No son suficientes. Creo que nuestro país, por desgracia, vive muy distanciado en términos de estándares de memoria democrática respecto a otros países como Argentina, como Chile o como países europeos, y creo que hacen falta muchos más recursos. Creo que el gobierno no ha terminado de ser serio con la exhumación de Franco, lo ha dejado para el próximo gobierno, y yo creo que estas cosas había que haberlas hecho mucho antes. Pedro Sánchez me prometió que retiraría la medalla Billy el Niño a un torturador y no cumplió esa promesa, y creo que mucha gente sabe en la comunidad valenciana que Unidas Podemos está en el gobierno o las políticas de memoria necesarias que hay que hacer no se van a llevar a cabo. Una democracia no se puede permitir la impunidad. Nosotros, cuando gobernemos, vamos a impulsar para que se tramite la extradición solicitada por jueces argentinos, para que las familias tengan derecho a tutela judicial efectiva. En este país se cometieron crímenes y las familias merecen la atención por parte de los tribunales. La memoria no es algo para mirar al pasado, es una manera de mirar con dignidad hacia el futuro, digamos, haciendo que las nuevas generaciones sepan homenajear a los que lucharon por tener una sociedad más justa y una sociedad más democrática. Queda mucho por hacer, no bastan las buenas palabras, hacen falta garantías y compromisos, y el nuestro es muy claro. Cuando gobernemos, algunas cosas van a cambiar y las familias de los represaliados y de los asesinados por la dictadura tendrán el reconocimiento y las garantías judiciales que merecen. Senyor Iglesias, hem de canviar d'assumpte perquè vostè en els últims dies està d'actualitat per una trama en la qual la denominada policia patriòtica hauria fabricat proves per a perjudicar la seva formació política. Què li sembla que els principals dirigents polítics del país no s'hagin pronunciat sobre què ha passat amb aquest assumpte i sobre allò que, segons vostè, continua passant? Bueno, les retrata. Creo que es muy grave que los principales dirigentes políticos de este país no digan nada. Pero hay otra cosa todavía peor. La clave de esta trama era su pata mediática. Esta trama consistía en que policías corruptos sin orden judicial, presuntamente bajo órdenes del gobierno del Partido Popular, fabricaban noticias falsas, decían que nos financiaba Venezuela, que nos financiaba Irán, que teníamos cuentas en paraísos fiscales, y esas mentiras, fabricadas por policías corruptos, abrieron los telediarios de toda España, abrieron portadas de periódicos. Ahora esos medios de comunicación tendrían la oportunidad de rectificar. Que esos medios de comunicación no rectifiquen, que las televisiones que mintieron para hacer daño a Podemos no rectifiquen, que los periódicos que utilizaron información falsa creada por policías corruptos no rectifiquen, creo que ponen entredicho la calidad democrática de nuestro país, y creo que hay mucha gente que el próximo día 28 va a votar sabiendo que hay que limpiar las cloacas. Y limpiar las cloacas, bueno, pues implica acabar con esa trama policial y decir claramente y preguntarse quién ha abierto espacios mediáticos a Eduardo Inda, quién protege a Eduardo Inda, quién lo financia, como decía Ernesto Ekaizer hace poco, se financiaba a través del Ministerio de Industria del Partido Popular. Eso está poniendo en cuestión nuestra democracia y es algo más grave. Le ha pasado a nuestra formación política para evitar que gobernáramos, porque hay poderes económicos que quieren evitar que nosotros estemos en un gobierno para que paguen de una vez impuestos y para que se aprieten un poco más el cinturón. Y bueno, creo que es de las cosas más graves que ha ocurrido en España en los últimos tiempos. Bé, fa poc que ha tornat de la seva baixa de paternitat. Durant aquest temps, Podem ha travessat una crisi innegable, amb dimissions de diversos companys i unes enquestes que no són les millors en intenció de vot per a la seva formació. Com ha afectat tot això al seu partit a escala nacional i què espera en l'àmbit regional? Hay que decirlo abiertamente, nosotros hemos dado una imagen pésima, hemos parecido un partido más, con luchas internas que respondían a peleas por sillones, por cargos y por visibilidad.
Y creo que eso ha llenado de vergüenza a muchísima gente que nos ha apoyado. Yo he sentido vergüenza cuando mucha gente me ha preguntado qué tiene que hacer para ayudar a Podemos con microcréditos, porque nosotros no pedimos dinero a los bancos, y me daba vergüenza la imagen que hemos dado. Bueno, creo que toca madurar y que, a pesar de las dificultades, que son muchas, en esta campaña electoral vamos a demostrar que podemos ganar, que estamos más cerca que nunca de formar parte de un gobierno, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel estatal. Señor Iglesias, ¿le agradaría que Podem formara part d'un govern d'esquerres a la Comunitat Valenciana i que no estiguera fora del govern del Botànic, com en esta legislatura? Li demanem brevetat en esta resposta. Muy breve, claro que sí. Podem va a formar parte del próximo gobierno. Espero que Rubén Martínez Dalmau sea el próximo presidente de la Generalitat Valenciana y, desde luego, formaremos parte de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierdas, que es una referencia para nosotros en el Estado. Doncs Pablo Iglesias, secretari general de Podem, moltes gràcies per acompanyar-nos en Apunt Notícies Migdia.